les llamara. Liceo Barandiarán ikastetxean egin ditugu ikasketak. Del Barán. Sus hijos son su pasión. La ilusión de tener dos críos a la vez, ya tenían otra, bueno, fue un momento muy bonito. Asko gustatzen zaio Donostia. Es muy, muy donostiarra y se le nota mucho. Nere aita erreala da. Le encanta la música. Beti goten zan Juiziak, edo gauza horiek entzuten. Música clásica. Pink Floyd. Alaska y los Pegamoides. Elkarrekin estudiatzen genuen, UPV-en. Hicimos toda la carrera juntos. Yo le pasaba apuntes. Cuando estaba estudiando el máster en Bilbao, yo le dejé el coche y me lo rompió. Era muy malo conduciendo. Luego pagó el arreglo. Solíamos ir con los gastechos en las colonias y solía estar de... Yo iba de monitor y él solía estar de cocinero, ¿no? A mí no me ha cocinado nada. Solo de baño me voy yo, pincha. No éramos una cuadrilla conflictiva, teníamos un par de elementos, pero él no. Bere ala konturatu ginen, ba, gaitasun handiko mutila zala, ideia garbiak intzitorrela, eta segituan ba, engantxatu genuen. Cuando le propusieron ser candidato a alcalde a Donosti, la ilusión que le hizo y a la vez la enorme responsabilidad que suponía para él asumir esa, bueno, pues esa candidatura en ese momento. Gente asko que esaten du, ezagutu aurretik oso serioa, urrunekoa ematen duela, eta ezagutu ondoren guztiek esaten dute, aba, ze gertukoa eta ze simpatikoa dan. Osea, ematen du tipo serioa da, baina oso ironikoa eta bas, beti soltatzen dizu baten bat. Hori oso polita da. Tranquilo, que está disponible cuando le llamas. Que sabe escuchar. Le encanta la política. Desde que era un chaval, es un loco por la política. Muy prudente a la hora de tomar decisiones. Es exigente con los demás, pero sobre todo con él mismo. Eta horrek berak asko errazten du gero zuk ere exigentzia hori onartzea. Estoy segura de que el sábado, cuando le nombren alcalde, al día siguiente no nos va a dejar ni respirar. Nos va a llamar a todos los consejeros y nos va a poner a trabajar inmediatamente. Beti aurrera. La decisión que toma, bueno, segura. Difícilmente falla. He conocido al Eneko político, al Eneko persona, al Eneko soltero, al Eneko casado, al Eneko padre. Gozada badala berarekin lan egitea. Tipo nobleada. Sendoa. De firmes convicciones. Un pedazo pan. Bere aita oso altuada. Grande, pero un pedazo pan. Una persona que mejora día a día. Que si algo tengo que decir de él es que Eneko es un buen tío.